¿Pero qué tú haces, enfermo? ¡Qué asco! Tú sabes que tú siempre me has gustado. ¿Que si yo siempre te he gustado? ¿Qué te pasa conmigo? De la primera vez que te vi. Estás enfermo. Me voy de aquí ahora mismo. No puedo vivir con una gente como tú. Yo no te he hecho nada. ¿Que no me has hecho nada? Mira, lárgate, por favor. Ahora mismo recojo mi cosa. Estás enfermo. Y es rico que te lo olvide. ¿Y sigues aquí? Por el de mi casa, mi amor. Te estoy diciendo que salgas ahora mismo. Voy a hablar con mi tía de lo que acabas de hacer. Pero no te pongas así, mi amor. Yo sé que también te gusta, por lo menos. Estás enfermo. Ahora mismo voy a hablar con ella. Vete. Yo voy a estar aquí cualquier cosa. No me interesa. Piénsalo ahorita. Qué asco. Y ahora, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Tía, necesito hablar con usted. No tengo tiempo, sobrina. Ahora tengo, estoy buscando un dinero que lo tengo perdido y tengo que pagar unos servicios. ¿Se le perdió un dinero? Sí, Dios mío, ¿dónde yo puse ese dinero? Oh, Dios mío. Bueno, tía, yo me tengo que ir. ¿Cómo que te tienes que ir? ¿Qué pasó? Me siento incómoda en esta casa. ¿Te sientes incómoda? ¿Qué pasó que te sientes incómoda? Hasta ahora estaba todo bien. ¿Sucedió algo? Sí. Una pregunta, mi amor. ¿Y no lo encontraste? No, no lo he encontrado y no sé qué pasó. Nunca se había perdido dinero en la casa. ¿Tú no sientes que es mucha coincidencia? ¿Cómo así? ¿De qué hablas? Justamente se pierde dinero y alguien que se quiere ir. ¿Qué estás insinuando? No, pero yo no creo que mi sobrina sea capaz de hacer algo yo así. Yo no me llevo el dinero. Yo tampoco. Yo tengo un pago de relación. 5 años tenemos relación. ¿Y así se ha perdido algo? No, hasta ahora. Okay. ¿Qué insinúan? Nada. ¿Lo puedo revisar su bulto? Bueno, si se quiere ir, no tenemos otra opción. Hay que chequear. Revisa. Revisa, ahí está. Yo no tengo nada. Vamos a ver, tú no tienes nada porque te quieres ir. Tú sabes por qué yo me quiero ir. Perfectamente sabes. Porque me lo robaste, dinero. ¡Revisa! Eso no estaba ahí. No. ¿Por qué me haces esto? Me pusiste el dinero para culparme. Yo te lo puse. O sea, tú lo coges, se me echa la culpa a mi propia casa. Basta. Basta ya de discusión. Te me largas de la casa. No te quiero ver más aquí. Traes mi confianza. Ven acá. Pero dale una oportunidad. Tú sabes que no somos órdenes de hoy. Dale un chance. ¿Tú crees que vale la pena darle un chance? Primero que tu familia. Primero pregúntale por qué ella lo hizo. Bueno, pues lo vamos a hacer así solo porque tú me... Habla con él. Ok, yo me voy. Que no se vuelva a repetir. Ven. Por mí te quiero muchas veces. Y ahora que estamos solos tú y yo, ahora que tenemos que... ¿Qué? Tú sabes. No, yo no sé nada. Tú sí sabes. Me voy a ir ahora mismo, como quieras. No vas a ninguna parte. Claro que sí, me voy a ir. Voy a estar contigo aquí en esta casa. Tú eres el que Aléjate sabe. De mí. ¿Qué haces? No, permiso, que me voy a ir. No voy a estar en esta casa más tiempo. Yo siempre noto cómo tú me miras. Yo no te miro nada. Y estás loco. Quítate que me voy a ir. Pero niégamelo. Niégame. No, me gustas. Mírame. Que no. Mírame. Suéltame. Suéltame. Un beso, ven. No. ¿Qué está pasando, Dios mío, aquí? ¿Qué pasa con mi sobrina? ¿Y la acusaste de la...? Eso era lo que le trataba de decir. Me estaba seduciendo. No. Ella me estaba provocando. ¿Yo? También me culpó del dinero. Sí, sí, ya me doy cuenta. Echarte a perder una relación de 5 años. No te quiero más aquí. Vamos, tú lárgate de la casa. Ella, créame. Que me largue de la casa. Lárgate. Largo, fuera de la casa. Te vas a arrepentir. Fuera. Perdóname. No pasa nada, tío.